don't let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around all the way back home. Chasing all that. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar en un video más de decoración. Y el día de hoy quiero compartirle varias ideas de cómo pueden decorar sus comedores con diferentes colores, materiales, estilos. Así que no te pierdas el video hasta el final. Si tú eres nuevo, por favor suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de los videos que voy sacando cada semana. Así es de que vamos a comenzar rápidamente. Recuerden, amigos, que aquí yo les comparto simplemente ideas, ya tú lo acomodas como tú quieres, pero vamos a comenzar aquí en las repisas. Si tú no tienes repisas, también puedes usar las mismas decoraciones, la misma idea para una mesita de buffet o la bufetera o el buffet o la parte de la consola que tengan en su comedor. Primera idea para decorar tu comedor. Yo conseguí esta pieza que es como un arte de pared en la tienda de segunda, pagué $3.99 por ella, pero me encanta la idea de este marco porque le puedes remover la parte de atrás. Esta es de un color así como un rosadito fuerte, un fucsia, y puedes ponerle diferentes colores, diferentes materiales, incluso puedes hasta tapizarlo con alguna tela dependiendo del color que tú tengas en tu hogar. Pero yo, amigos, la voy a usar así sola. Me gustó y quiero que se vea la parte de atrás de la pared. Otra cosa, amigos, que se está usando muchísimo es poner así en las mesas o en una repisa diferentes cuadros que sean en diferentes alturas y tamaños, uno encima del otro, y se ve bien bonito. Así que aquí les traigo la idea con este cuadrito en color azul y blanco. También compré esta plantica, que son como unos arbustos muy bonitos. Estos generalmente son un poquitico costosos. Igualmente lo compré en una tienda de segunda por $3.99. Pero la parte de aquí abajo era de un color terracota, un color naranjado, que no me gustó. Entonces simplemente con pintura acrílica le pasé alrededor de color blanco para que le diera un poquitico más de vida a la parte verde. Y mira, amigos, cómo quedó de bello. Entonces se lo pondré aquí a este lado. Un tip que les doy, amigos, es que inviertan en esta clase de arbustos porque le dan vida a cualquier parte de tu casa. De todas maneras, es muy fácil hacerlo. Yo hice un video hace como unos 2 años, así que aquí al final yo les voy a dejar el paso a paso por si tú lo quieres hacer. Aquí en esta repisa quiero poner este candelabro con una velita en color azul. Aquí este lado lo quiero muy sencillito. Y como es el área del comedor, entonces voy a poner esta jarrita. Ella tiene tapa. Esta es de Home Goods, pero me encanta por sus colores azul y blanco. Aquí en el comedor, como centro de mesa, quiero poner esta bandeja. Mira qué preciosa está. Esta la compré en una tienda de segunda por $4.99. Me encanta la manija que tiene acá y tiene el estilo así como ajadito, un estilo vintage, así como avejentada. Lo único que necesito pintarla por la parte de adentro, pero no lo quise hacer para poderles hacer este video. Voy a decorar también con este jarrón. Mira qué lindo color. Este también es de una tienda de segunda mano. Y ahí mismo le pondré estas flores en color rosado. Me encanta la combinación que hacen estos dos colores y se está usando mucho así. También pondré este candelabro, lo pueden usar como jarrón. Y ahora, amigos, como es el comedor, lo voy a usar como servilletero. Este también lo hicimos hace poco aquí en el canal. Por eso me encantan estos tipos de decoraciones, porque las puedo usar uno de diferentes maneras. Y ahí enfrente voy a poner este conejito, lo pinté, le puse pestañitas, le puse esto aquí en esta parte de la oreja y un moñito, y mira qué lindo.
Segunda idea para tu comedor. Para esta idea usaré este cuadro con la imagen de Londres, pero solo el cuadro, no le voy a poner nada más. En esta otra repisa pondré dos libros porque quiero que me le dé altura con esta botella. Mira qué preciosa está. Estas las vendían en la tienda del Dollar Tree. Venían en color verde, azul, en todos los colores. Y yo había comprado esta, tiene un racimo de uvas acá, lo más de lindo. No sé si las han vuelto a traer, porque las compré como para un verano, otoño, hace como unos 2 años. Y por acá a un ladito, un candelabro negro y su velita. Por este otro lado pondré estas estructuras que las hicimos aquí en el canal, pero se están usando muchísimo. Y la única diferencia es que esto no es mármol real, es un papel. Y este es también como un cartón, pero las reales son muy parecidas. Lo único pues que son de metal y de mármol. Aquí como centro de mesa entonces voy a usar esta bandeja que es de vidrio negro y alrededor de metal dorado. Voy a hacer ahora un arreglo floral, pero quería que vieran este jarrón. Mira qué precioso está. Esto es súper fácil, amigos, de hacer. Esta es una pintura que se llama pintura traslúcida o pintura vitralizada. Esto se puede hacer muy fácil con la pintura traslúcida de aerosol. Entonces ahí voy a hacer un arreglito floral. Así que más adelante a ver si yo les enseño cómo la pueden hacer, pero da un look muy lindo a las rosas, ya sean blancas, ya sean rojas, o también hay otras ideas que lo puedes hacer con diferentes colores. Se ve muy lindo porque queda la pintura transparente y se puede ver lo que hay adentro. Hasta incluso la puedes usar como candelabro, le pones una velita adentro y quedan preciosas. Y ahí mismo este candelabro con una vela delgada. Yesterday we could be ourselves, didn't have much but nevertheless, we were true to each other, but now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. Tercera idea para decorar tu comedor. Para esta idea voy a poner dos candelabros. Estos candelabros son de metal. Estos también tengo tiempo con ellos. Los compré en una tienda de segunda por $2 los dos. Y para este otro lado pondré esta corona, pero le dejé la bolsita, amigos, porque querían que ustedes vieran el precio. No sé si se alcanza a ver, pero pagué $3.99 por ella. Estas coronas a veces son un poco costosas, pero mira qué linda, un tamaño pequeñito. Sirven también para la ventana o si no para la cocina. Son bellas para ahora primavera o verano. En este otro estante pondré este florero. Este es de metal, aquí a un ladito. Y también este diseño que es una decoración redonda. Estas las venden mucho en la tienda Rose de color plateado y también en dorado las he visto. Y para el otro lado del estante hice este arreglito, mira qué lindo, para que le diera un poco más de vida también acá. Aquí en esta idea no voy a usar bandeja, pero voy a usar este jarrón que tiene la terminación de mercurio. Pero le voy a hacer un arreglo floral. Estas florecitas ya las tenía, ya le puse aquí el agua y todo. Es como un bouquet con diferentes flores. Lo voy a poner aquí en este lado. Y la tapa la puedes usar como decoración también aquí por un ladito. También pondré este candelabro para que le dé un poco de elegancia aquí a un lado con una velita eléctrica. Cuarta idea para tu comedor.
En esta idea voy a incorporar estos jarroncitos cuadrados con unas hortensias de color blanco y voy a poner tres de ellas. Por este lado pondré este jarrón o búcaro cilíndrico. Mira qué colores tan lindos. Este es de vidrio. Y aquí en la esquinita voy a poner esa base y este plato decorativo que este lo hicimos aquí en el canal. Con este pajarito en color dorado. Para esta idea voy a usar esta bandeja redonda y voy a usar estos jarrones en color amarillo. Este jarrón tiene tapita, este lo compré en Ross y este otro también tiene la tapita. Este lo compré aquí en una mueblería que se llama City Furniture. Mira qué lindo se ve. Pero lo bueno de estos jarrones es que si le inviertes la tapa, mira, se ven también lindos. De todas maneras, yo se los dejo con las tapas invertidas para ver cuál de las dos maneras te gusta más. También pondré esta manzanita aquí en el medio y listo. Pero todas estas decoraciones las puedes usar para una mesa redonda, cuadrada o rectangular. I believe in you and I just feel that this will be an upswing. So hear me out. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way back home. Chasing all that Bueno, amigos, espero que te hayan gustado muchísimo todas las ideas, así que recuerda regalarme un like antes de irte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!